Y hablando de renuncias, ¿renunció o no renunció? Caruso Lombardi, ¿o está ahí con un pie afuera o no? Está con un pie afuera por la fuerte presión que tiene por parte de los dirigentes de San Lorenzo, también algunos medios de prensa que están trabajando para la salida de un técnico que se para respetando su contrato. Vos sabés bien que es algo que se sostiene en el fútbol hasta que la presión es tal que tienen que salir a negociar. Y justamente en estos momentos, en las oficinas de Ideas del Sur, se encuentra, por un lado, Caruso Lombardi, por el otro, Lamens, Tinelli y el tesorero de San Lorenzo, negociando una posible salida. Dicen que lo que pide él son $500.000 y que le paguen el sueldo hasta fin de año. Hasta enero, sí, es correcto. Un palito 100. Bueno, sí. No. Hay que especificárselo. Hay que especificárselo. 500.000 es el premio por haber mantenido la categoría San Lorenzo. El resto es lo que corresponde por contrato, inclusive no es la totalidad del mismo. Así que hay una quita por parte de Caruso. Y en definitiva, Pizzi es el hombre elegido que han hablado hasta el momento. Allí lo vemos, el ex técnico de Central, un hombre con categoría en sí como futbolista, jugado en la selección española inclusive, en el Barcelona, pero como técnico no pudo ascender a su tan querido club rosarino. Pero me da la sensación que no es el único candidato. Puede ser también una pantalla de humo que está allí, una cortina. Detrás hay dos técnicos, uno de ellos español, Fernández del Celta de Vigo, y otros tantos que están hablando en las últimas horas. Pero hasta que no se vaya Caruso, no va a haber arreglo. Puede ser una forma para bajar las expectativas económicas, es decir, que hay dos, entonces algunos. Ya estás para dirigente de fútbol, porque esa es la negociación que está haciendo en estos momentos San Lorenzo. Agarrás y no va el otro. Y si no. Muy bien. Bueno.